Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente con este ciclo de Cepal atendiendo la emergencia y con una nueva mesa, como habíamos dicho en la primera circunstancia en que nos juntamos. En este caso es de la Directoría de Niñez y Adolescencia, en donde la temática es muy interesante. Creo que además es muy interesante porque hoy los analistas, los colegas que están trabajando con niños y adolescentes, se los ve más complicados, probablemente porque el dispositivo está cambiando. Nos está cambiando a todos el dispositivo, pero yo escucho que particularmente la gente que está trabajando con niños y con adolescentes están necesitando poder hablar de estos temas. Lo que plantea la reunión de hoy es infancias, adolescencias y el psicoanálisis recreando fronteras en tiempos de pandemia. Esto de recreando fronteras me pareció muy interesante del título que eligió Beth Chimenti y su equipo de trabajo, porque me parece que este espacio que nosotros hemos abierto desde FEPAL y que pensamos sostener y sostener cada 15 días e ir marcando nuevas temáticas que espero que despierten el interés de ustedes, está relacionado a abrir fronteras, a reafirmar lazos, a reencontrarnos, a ampliar nuestra escucha, porque estamos pasando tiempos difíciles, realmente estamos pasando tiempos difíciles, y eso es lo que nos llevó desde FEPAL a definir este lugar de mesas de diálogo. Yo quiero aprovechar brevemente este momento para agradecer la generosidad y la amplitud de participación que tuvimos en el primer encuentro y que espero que este también sea así. Las preguntas que hicieron, porque esto nos lleva a reafirmar nuestro deseo de seguir encontrándonos. Y creo que el seguir encontrándonos es una propuesta interesante en tiempos de aislamiento. Estamos todos aislados, este es un espacio donde encontrarnos. Yo quiero dejar ahora la palabra a Beth Chimenti, que es la directora de Niñez y Adolescencia, quien va a abrir esta mesa de diálogo. Felicitarla por los invitados que ha traído, que son todos excelentes, y que creo que esta mesa va a estar muy buena, Beth. Te mando un abrazo a todos, un gran abrazo. Gracias, Elie. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, boa tarde a todos. Eu gostaria, sim, de dizer do prazer que é estar aqui, como a Elie colocou, com amigos, pessoas queridas, o Mariano, a Alicia, eu já conheço de longa data, a Marta estou conhecendo agora, mas uma pessoa muito delicada, muito gentil e muito bem recomendada pelos colegas da sua cidade de Colômbia. Né? E, então eu gostaria de colocar, como ele colocou já, o tema da nossa mesa vai ser infâncias, adolescências e o psicanalista, recriando fronteiras em tempos de pandemia. Colocamos a propósito a Comissão de Criança e Adolescente o tema infâncias e adolescências no plural, porque nós pretendemos pensar na criança e no adolescente da América Latina que convive com tanta desigualdade. Então, nós sabemos que temos crianças e outras crianças que parece que estão dentro de outra realidade. E nós pensamos de poder pensar estas questões na América Latina, que varia de lugar para lugar, de país para país, e dentro do próprio país nós temos diferentes crianças e adolescentes, com diferentes realidades. E neste momento, enquanto psicanalistas, nós todos sabemos que estamos
recriando mesmo fronteiras na nossa técnica, na forma de abordar as crianças e os adolescentes, porque precisávamos superar a dificuldade de não poder mais ter este encontro presencial com os nossos pacientes. Nós vamos hoje ter, então, conversar com a Marta, com a Alicia, e depois nós vamos escutar o Mariano. Então, eu vou começar apresentando a Marta, que seria uma colega psiquiatra, psicanalista de crianças e adolescentes, membro titular da SOCOPSE, onde foi coordenadora do Departamento de Crianças e Adolescentes, e atualmente coordena a subespecialização de psiquiatria de crianças e adolescências na Pontifícia Universidade Javeriana. É assim que se diz, Marta? Javeriana? Javeriana? Então eu passo a palavra para Marta e a gente continua depois. Eu coloco algo sobre a Alicia e o Mariano para eles seguirem falando, tá bom? Marta, contigo. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y sobre todo por este ambiente cálido con el que han comenzado estos diálogos y del que estoy muy orgullosa de poder participar. Voy a comenzar como comienzo siempre en la vida, a pensar, a escribir, a lo que sea, a partir de la clínica. Pedro, ¿quieres ver mi cuarto? Ahora sí te voy a poder mostrar bien todos mis juguetes y las cosas que tengo en mi cuarto. Así, cuando volvamos al consultorio, hasta con los ojos cerrados, puedes saber de qué te estoy hablando. Hace una pausa, se tapa los ojos y me dice, y si cierro los ojos, me puedo imaginar que estamos allá. Da algunas vueltas, saca juguetes, me muestra objetos. Se oye al papá hablando en la distancia y alcanzamos a oír que menciona el coronavirus. Pedro se sienta en el piso y mirándome fijamente me dice, ¿me explicas por favor cómo es esto? ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué no puedo visitar al nono que vive aquí mismo? Eso. Explícame cómo nos cuidamos. Mi papá está tan asustado que es el único tema del que habla. Nos dijo que no nos va a volver a saludar de beso hasta dentro de 14 días y solo han pasado dos, porque tiene que estar seguro de no contagiarnos por haber estado con pacientes. No le quiero preguntar a él. Con él quiero cualquier cosa, otra cosa. Conversamos. Y luego, ya más tranquilo, empieza a jugar. Jugamos. El papá se asoma en un momento y le dice, y él le dice, estoy en mi cita, papá. El papá me saluda así desde la distancia pidiendo disculpas, se excusa, y subiendo los hombros me dice, oí gritos, creí que no se había conectado. Y se va. Al final de la sesión, dice Pedro, uy, esto es raro. Raro que se me olvidó que estaba en mi casa o que no estábamos en el consultorio. Qué bueno que hablamos. Y se ríe y me dice, ¿y qué jugamos? Estaba pensando, ahora que estás en tu casa, ¿será que podemos vernos mañana? Esta es la primera sesión a través de videollamada con Pedro, quien tiene 7 años y lleva 1 año de análisis. Ahora, algunas de las reflexiones que me surgieron cuando terminó este encuentro. Apenas terminó el encuentro me senté y escribí, porque para mí cada una de las primeras sesiones a través de videollamada con los pacientes niños fueron todo un mundo. Sea, ¿cuánta información de Pedro, de la manera de vivir lo que ocurre, de su familia? Pero también de la representación psíquica del espacio-tiempo-relación analítica que hemos construido, de lo que espera de mí y de su proceso. Pedro estaba listo. Me sorprendió que entró en materia de una vez. En mi mente yo iba a reencuadrar.
Me invita a conocer esa parte de su mundo externo que es su cuarto y que son sus juguetes. Es el primer día de esta nueva modalidad y Pedro ya está proyectándose al reencuentro en carne y hueso que se dará algún día en el consultorio. Anhela que cuando se dé el reencuentro, desde el consultorio, ambos podamos tener presente lo que ocurre en su casa. Así como ahora, con los ojos cerrados, podemos imaginarnos que estamos en ese terreno conocido. No duda de nuestro vínculo, confía en la capacidad de imaginar, en la de él y en la mía, en la de reunirnos y evocar lo ausente físicamente, pero tan presente en cada uno y entre los dos. También confía en que entre los dos podemos entender una realidad que de otro modo podría ser desbordante. Si se piensa, si se toman en cuenta distintos elementos, podremos cuidarnos. Confía en su capacidad de cuidar de él y de los otros, siempre y cuando haya quien lo cuide. Y en esto está incluido pensar y jugar, por supuesto, indisociables. Después de conversar intentando resolver sus preguntas, teniendo claro que no necesariamente yo podía ofrecerle respuestas claras, pero sí que estaba disponible, dispuesta a acompañarlo, a recibir sus inquietudes, rabia, nostalgia, frustración, porque sus emociones fueron surgiendo y diferenciándose mientras hablábamos. Empezó a jugar y el juego se volvió de dos. ¿A qué se refiere Pedro cuando hacia el final de la sesión verbaliza que había olvidado que no estábamos en el consultorio? Lo fundamental no es el lugar geográfico. Lo importante era que estábamos los dos en sesión. Nuestro encuentro tuvo lugar o dio lugar a una zona transicional de Winnicott. Estuvimos juntos en y nos hicimos a cargo de la realidad psíquica, conjunción entre la externa e interna al decir de André Green. Era evidente la vivencia del encuentro, de cercanía afectiva de ambos en épocas del mal llamado, pienso yo, distanciamiento social. Gracias a la representación de los vínculos, de la relación con el objeto, previa y necesaria, en palabras de Bernard Goltz, para lograr después la representación del objeto en sí. Nuestros pacientes nos necesitan y confían en nosotros. Tenemos entonces la responsabilidad de responder a esa confianza depositada en nosotros y en el vínculo que hemos construido con ellos. Un reto diferente, pienso, es el de iniciar un vínculo en esta época que será larga, tendrá fases, implicará muchas transformaciones. Viene a mí la imagen de la carpa que ofreció Stefano Bolognini en uno de estos encuentros organizado por la IPA. Habitamos la carpa teniendo en mente que es transitoria. No estamos diciendo que la carpa es igual a la casa. Nunca pretendemos reemplazarla. Pero la carpa nos permite estar al abrigo mientras vivimos la aventura de explorar lo novedoso. En este caso, sobrevivir, vivir la aventura contando con el abrigo casa relación analítica. Es un privilegio contar con un continente y una relación maleables. Y para eso también cada uno de nosotros, como nos recuerda Pedro, necesitamos del otro. Agradezco una vez más estos espacios de reflexión conjunta enmarcados en la sinceridad y en las vivencias y no en un despliegue teórico. Ha sido muy valioso para mí en un momento que comenzó privilegiando el hacer y ha ido paulatinamente y gracias a pensar y a sentir juntos, ha ido encaminándose hacia el ser. Muchas gracias. Nos que agradecemos, Marta, tu linda presentación y donde aparece la importancia de ese encuentro, la experiencia del encuentro. A partir da escuta analítica, da transferência, enfim. Te agradeço muito. Nós passamos agora a Alicia. Alicia Beatriz Lizondo, Dourado de Lizondo, psicanalista didata, docente, especialista em infância e adolescência, membro do Alô Bebê e co-coordenadora do Grupo de Adoção e Parentalidade na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo.
Membro ainda do grupo de pesquisa Prisma, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e ganhou um prêmio FEPAL em 2010, Revisitado, além de um prêmio que já havia ganho alguns anos antes na APA, não é? Junto com o Raul Capitani. Passo a palavra, Alícia. Tá? Microfone, Alícia. Agradecer muito tanto o espaço de FEPAL quanto o espaço de IPA para que a gente possa ter espaços como uma rede que nos ajude a pensar conjuntamente em estes momentos em que nós também estamos atravessados por um acontecimento traumático. Em especial, agradecer a Betty, que é a diretora em FEPAL de crianças e adolescentes, e também a toda a comissão que trabalha arduamente em estes momentos tão difíceis para todos. E eu vou começar dizendo com que instrumentos nós contamos hoje. E eu quero comentar, confessar quase, que no ano 2012 eu escrevi um artigo sobre psicanálise à distância, onde eu fazia bastante hincapié em tudo o que a gente perdia trabalhando à distância. E em aquele momento eu colocava como exemplo uma situação vivida por mim como paciente. Afortunadamente, hoje eu mudaria esse texto, não totalmente, mas minha questão era de que se perdia em este tipo de atendimento toda a possibilidade de levar em conta o que seria não verbal ou pré-verbal, que é a forma de expressão de los estados mentais primitivos da mente, aqueles que estão aquém da palavra simbólica, como as movimentações corporais, a forma de vestimento, o perfume do paciente, a forma de caminhar, etc., etc. Em este momento, eu reformularia aquilo. Claro que a pandemia me deu essa oportunidade de me colocar também para trabalhar online, a única forma possível, inclusive com crianças, uma delas do espectro autista. Então, com que recursos, né, eu podia contar para poder me aventurar a criar um novo ateliê? Por isso que o título é Recriando Fronteiras, porque não é que a gente não tenha, eu acho que é importante cuidar dessas fronteiras. Primeiro que nada, eu precisei lidar com meus prejuízos, que é o que Meltzer chama de transferências preformadas em um outro contexto, eu o uso analogicamente, tudo o que eu tinha preformado respeito ao uso destes novos dispositivos. Afortunadamente, eu estou em reanálise, que é um espaço para eu também lidar com tudo isto. A possibilidade de uma experiência vivida de minha personalidade como um todo, além de minha mente tão trabalhada quanto me é possível com toda humildade, a possibilidade de la paixão no método, la fé no método, que eu acho que é algo muito importante, a possibilidade de fazer sessões operativas, ter uma mente separada e então tratar de ter uma certa independência para me apropriar de tudo o aprendido na formação e tudo o desaprendido, da possibilidade de também ter hoje uma postura crítica com os mestres, supervisores, etc., sin ter que ter rígidamente la teoría como si fuese una bengala en la cual me sustentar. Entonces, ¿cómo que yo acho que todos nos tenemos una posibilidad de ímpar para poder nos abrir a un nuevo, recriarnos a técnica y ver realmente qué es lo esencial de la psicanálisis, como tan lindamente nos contó Marta?
con esto en mente, la primera cuestión es nuestra responsabilidad de ética de salir a la comunidad en este momento, a psicanálisis extramuros, más yo soy muy cuidadosa para no hacer una psicanálisis silvestre, que no es posible salir a comunidades de cualquier forma. Yo creo que nos tenemos que tener grupos de reflexión, seguir continuamente esos atendimientos o esas tentativas para poder cuidar de aquí lo que se pasa y que realmente pueda se llamar pensamiento psicanalítico. No se trata de transportar el consultorio particular a las comunidades, mas también no se trata de desvirtuar aquí lo que es la psicanálisis. Entonces, yo tengo acompañado actitudes y propuestas muy lindamente acompañadas. Una de ellas es a Beba, que a sextas-feiras, 7 horas de la noche, se reúnen 3 analistas didactas de grande experiencia, ¿no? Y que es un espacio abierto para pais, profesores, avós, donde ellas hacen una pequeña introducción y luego, a partir de las preguntas, ellas intentan ampliar el pensamiento y los cuestionamientos. Porque, longe de la postura analítica, dar consejos o orientaciones, mucho menos respuestas. Tengo una otra linda puerta que se abre, que está organizada por la UNICEF, donde es Sentimientos no Papel. No sabemos la importancia que tiene el diseño y el brincar para la crianza. Entonces, cuanto que nos podemos conversar con educadores, tienen propuestas en Porto Alegre, en rodas de conversa, seguidas por Joyce, por Alice, que también están publicadas en la revista brasileira de psicanálisis. Un premio que fue ganado en IPA con un trabajo en educación, que son colegas de Uberlândia. En la propia Sociedad de São Paulo hay un plano emergencial para poder trabajar con los trabajadores de salud, siendo que no se trata de psicanálisis ni de psicoterapia breve, se trata de un otro dispositivo donde nos tenemos que usar justamente el pensamiento psicanalítico. Yo soy de AloBebé, esto quiere decir la Asociación Latinoamericana de Observación de Bebés. Acho que nos teríamos que nos sentar en una mesa interdisciplinaria con toda humildad para poder ofrecer, ¿no?, lo que nos estamos cansados de saber, de que todo comienza tal vez en la concepción de un bebé, ya en el nacimiento llegamos un poquito tardes, y cómo que nos podemos colaborar, y esta es una cuestión traída por un colega de Chile, Eduardo Jaar, que nos comentaba que en la red pública de Chile, con COVID o sin COVID, los bebés eran separados de la madre, y que en el atendimiento particular esto no acontecía. Entonces, él le pedía protocolos y cómo nuestra institución podía dar algún alicerce para que esto pudiese mudar. Prontamente le recibió todo el apoyo que fue posible. Mas yo seguí pensando en esto y yo acho de que hay muchas posibilidades, mismo que la madre esté ya contaminada y en aislamiento, de criar la vida del bebé dentro de la madre. Nos tenemos, por ejemplo, en los orfanatos, un proyecto que se llama Facendo Historia. Entonces, ¿por qué no llevar ese mismo proyecto modificado donde la madre pueda escribir su historia, la historia del bebé, contextualizar con recortes de jornal, etc., para que alguna vez esa historia sea contada, porque todos nos vamos a ser atravesados por el coronavirus. Esto no significa transformar a este momento como una causa determinante, nada más longe de nuestra ciencia que una cuestión causalística. La cuestión es cómo nos dejamos abierta la esperanza. Y esto es algo muy triste, sin duda, mas que los padres mucho pueden hacer para poder cicatrizar este trauma que es una ferida en carne viva.
¿Cómo nos podemos hacer que ese bebé, que no sabemos la importancia de lo sensorial, pueda cheirar un pan o sea lo que for con el perfume de la madre? ¿Cómo nos podemos trabajar con equipo de salud que en este momento está transbordando de angustia, demostrar la utilidad de lo que ellos pueden hacer para la vida, demostrar para esa madre que está desesperada una foto de su bebé? ¿Cómo nos podemos decir para esa madre que ese bebé se movimenta, que ese bebé olha para la figura humana? Porque esto permite que la madre pueda criar la vivencia de un bebé vivo y que aposte en la vida y no que tenga en mente un moribundo y pensando cuándo va a morir. Entonces, yo acho de que esa nuestra participación es fundamental porque nos sabemos que es la emoción que esculpe inclusive el cerebro. Y no sabemos que el sistema inmunológico depende de ese contacto. Tenemos también que mudar la marca registrada de que la madre es visita. La madre no es visita en una UTI. La madre es el útero mental. En esa unidad de madre y bebé, nos tenemos que apostar en la simbiosis necesaria y no en la simbiosis patológica. Yo quiero decir también, en la clínica de la Dozón, nos fortemente aconsejamos, dentro de lo que es posible, de que esas crianzas que están en orfanatos mantengan los vínculos con los terapeutas ocupacionales, con los padrinos, con los propios terapeutas. ¿Por qué? Porque esas crianzas ya han sufrido una situación que no es separación, es fractura entre lo prenatal y lo postnatal. Toda otra separación puede venir a hacer nuevamente crear una hemorragia por cima de aquella cicatriz. Entonces, no es que va a sangrar, puede crear una hemorragia. Entonces, cuanto mantener ese vínculo y cuanto menor es la crianza, más necesario esto, es fundamental. Porque a veces ese terapeuta o ese padrino es la única referencia estable que esa crianza tiene. Alicia, disculpa intervir, mas tú encerraría enseguida para a gente poder después abrir para el público. Claro, en el consultorio yo tengo conversado mucho con los padres antes de colocarme a trabajar, porque los padres hacen parte del campo analítico. Tengo aconsejado la posibilidad de les criar en una propia caixa. Como yo trabajo en mi consultorio, yo también trabajo con la caixa. Mantengo los horarios siempre que posible y digo que estoy los 45 minutos disponible para poder trabajar con ellos. Y los padres hacen parte del campo analítico, como ya decía Canciper. Antonio, quiero solo acabar con una poesía de Mario Benedetti, que es No te rendas, ¿no? Porque Yolanda Gampel acaba en uno de sus escritos diciendo coraje. Entonces yo digo, no te rindas, ¿no? Ainda estás a tiempo de alcanzar tus sombras, porque cada día es un nuevo inicio, porque esta es la hora y el mejor momento. Entonces esta es la hora que nos apelemos a nuestra creatividad, a nuestra formación, a nuestra voluntad de y acreditar en el poder de la psicanálisis. Muchas gracias. Yo agradezco también a Alicia, y podemos ver así toda una evolución desde nuestros pacientes del consultorio hasta pacientes institucionalizados o en otras situaciones de vulnerabilidad, y o cuanto nosotros, enquanto analistas, tenemos a ofrecer, si a gente pensar, ¿no es?, nos nossos recursos, no que a gente pode criar e adequar a nossa experiência deste momento. E obrigada, Alice. Nós passamos então ao Mariano. Gostaria, embora não precise apresentação de nenhum dos três convidados, mas vamos ler alguma coisa aqui. O Mariano é membro titular com função didática da Associação Psicanalítica de Córdoba, ex-editor-chefe da Caliban, revista latino-americana de psicanálise, autor dos livros Psicanálise em Língua Menor,
bússola Edivan e a necessária estrangeiria da psicanálise em funambulistas. Um último livro que ele, o Mariano está lançando agora, pelo que eu entendi, vai ser lançado imediatamente após o término desse momento de pandemia, seria Travessia Adolescente e Risco. Então, Mariano, te passo a palavra. Olá, estou encantado de estar aqui, entre amigos. Pero quería hacer una aclaración, porque yo no practico el psicoanálisis de niños, mi práctica es con adolescentes y adultos. Y esto lo digo no solo para marcar el territorio desde el que hablo y deslindarme del territorio en el que Alicia y Marta hablaban, y ellas sí tienen experiencia allí, sino porque hay un tema problemático, porque me parece que tendemos a hablar, a organizarnos incluso, el mismo espacio de FEPAL que organiza esta conversación, es una prueba de ello, en torno al sintagma niños y adolescentes, como si fueran un par indisoluble. Y yo creo que no necesariamente debería ser así. Y la adolescencia para mí es una especie de placa giratoria, como puede ser la fobia, que puede asociarse tanto a la histeria como a la obsesión. Pero el par con el que asociemos la adolescencia, sea con la niñez o con la adultez, me parece que marca puntos de enunciación distintos y privilegia distintas problemáticas. Si desde la primera perspectiva, la tradicional, probablemente se acentúen los aspectos evolutivos, el adolescente como un niño desarrollado, desde la segunda se privilegiarán probablemente algunas encrucijadas estructurales o los aspectos que hacen de la adolescencia un boceto de la adultez. En ese sentido, la clínica con jóvenes fertiliza la perspectiva de la clínica de los adultos. Algo de esto se pierde, creo, al asumir como una realidad fuera de toda cuestión el par niños y adolescentes. Quiero leerles textualmente un párrafo de Michel Houellebecq, un escritor ajeno a nuestro campo. Dice: la adolescencia es la única etapa en la que se puede hablar de vida en el verdadero sentido del término. Los atractores pulsionales se desenfrenan en torno a los 13 años y luego disminuyen poco a poco, o más bien se resuelven en modelos de comportamiento que solo son fuerzas petrificadas. A partir de ese momento ya está todo dicho y la vida ya no es más que una preparación a la muerte. Lo cual puede expresarse de forma más brutal y menos exacta diciendo que el hombre es un adolescente disminuido. A mí me gustaría puntuar tres ideas fuerzas en estos minutos que tengo, que puedan ser, por un lado, tan claras y contundentes como se pueda para generar preguntas, y por otro lado, lo suficientemente opacas como para que las respuestas que podamos ensayar entre todos no sean prefabricadas. La convocatoria cariñosa de Beth y de toda la comisión directiva de FEPAL, que agradezco muchísimo, es para que pensemos en un trío conceptual, que es frontera, adolescencia y pandemia. Nosotros tenemos experiencia en psicoanálisis en pensar en tríos, ¿no? Consciente, preconsciente, inconsciente, yo, ellos, superyo, real, imaginario, simbólico. No debería ser complicado, entonces yo... La inflexión que quiero darle, el trío que quiero proponer, es mutación, frontera y riesgo. Mutación, Elizabeth Chapuy hablaba de mutación, ¿no? Yo escribí un libro sobre la travesía adolescente, a partir de una imagen que es la de los jóvenes como funambulistas. Hace días los estaba corrigiendo el libro y me encontré con una frase que también quiero leerles textualmente. Había escrito: es imposible historiar el presente. A lo sumo podemos, en tanto testigos, consignar lo que va sucediendo mientras la especie humana se convierte en aérea para sobrevivir. Lo leía y yo pensaba, solo reemplazaría la palabra aérea por puertas adentro en este momento, ¿no? Porque nos estamos convirtiendo en una especie de puertas adentro para sobrevivir. Más aún niños y jóvenes, quienes van a permanecer puertas adentro mucho más tiempo que los adultos, por lo que se ve venir. Freud habló
sabemos que no de la adolescencia, sino de la pubertad, en términos de metamorfosis. Pero no solo se juega un cambio en el programa codificado de la especie, que sería una metamorfosis, sino un cambio epocal que incidirá en el código mismo de la especie, que me parece que es lo que está implicado en la palabra mutación, que se da a través de los individuos más permeables a los cambios. Los adultos no lo somos. Los niños son en buen grado, lo que pasa es que están moderados por el cuidado adulto al que están sujetos. Entonces, estamos en medio de una mutación epocal desde antes de la pandemia. Esa mutación se advierte en muchos planos que tienen efectos sobre la subjetividad. Podríamos nombrar algunos. Los cambios que ha habido en relación a la legalidad y al lugar del padre, y los cambios en relación a la sexualidad y el orden, la orientación en torno al falo, la deriva de una modernidad sólida, que es la que vio nacer al psicoanálisis, hacia una posmodernidad líquida, el paso de lo analógico a lo digital. Me parece que la pandemia lo que hace es acentuar la velocidad de la mutación. Y los adolescentes son mutantes por definición. Entonces, en tanto tales, están mucho más preparados que nosotros para afrontarla. Su capacidad de adaptación, puesta a prueba por los grandes desafíos que conlleva la adolescencia, es notable. Tienen más herramientas que nosotros, sin duda. No solo el contagio del virus avanza de modo aritmético o geométrico, también la permeabilidad y cambio de los jóvenes sigue esa razón. Ellos, pegados a sus pantallas como siempre, en este tiempo, lo paradójico es que quizás hayan cambiado menos que nosotros. Ahora quiero puntuar el otro concepto, que es el de frontera. La adolescencia misma es una frontera, si lo pensamos más como una zona que como un límite. Durante siglos sabemos que la adolescencia prácticamente no existía, era como si fuera una línea, un delgado límite geográfico dibujado en un mapa fácilmente traspasable, ¿no? Entre la niñez y la adultez. Desde ese extremo a lo que sucede hoy en día, donde la moratoria adolescente se extiende por muchísimos años, probablemente mucho más de lo necesario, hay un abanico de infinitas posibilidades. En esta zona de frontera que habitan nuestros jóvenes, rigen leyes que no son ni las de la niñez ni las de la adultez. Si se ponen a pensar, muchos de los comportamientos de los adolescentes en cuarentena reconocen antecedentes en épocas normales, desde mirar la misma película por separado o editar en grupo videos en TikTok, cada uno de su casa, o bailar cada uno su música, aún estando con otros, como en los silent concerts, que es donde baila cada uno escuchando por auriculares su música, o unirse al mundo, a sus redes, por las pantallas de sus celulares, aún estando juntos en la misma habitación. Están acostumbrados los adolescentes a inventarse avatares para sus juegos y conviven con el universo virtual con una familiaridad envidiable. Esto que Abel decía en un seminario para IPA, con una palabra, decía el arrasamiento digital, ¿no? Para ellos no es tal. Es cierto que están privados de reunirse con amigos y parejas, no pueden hacer deporte ni vagabundear. Y en ese sentido, no pueden avanzar en los trabajos de la adolescencia y la reconfiguración identitaria que implican. Pero allí no radica la principal dificultad, sino en lo que sí están obligados a hacer, que es convivir con las familias. Más allá de que muchos, sobre todo de los adolescentes en el círculo de nuestra consulta, ¿no? Que es una pequeña porción del mundo adolescente, más allá de que muchos logren convivencias pacíficas o que la cuarentena represente incluso un upgrade en la calidad de los vínculos, justo cuando sus coordenadas vitales los llevarían a jugar la partida afuera, deben quedarse adentro. Entonces, probablemente la idea más pregnante de frontera que esté presente hoy en día en hogares, estos de clase media urbana, digamos, sea la de los límites de la casa, lo doméstico como zona de frontera, como un espacio transicional que se cristaliza como espacio endogámico, desplazando tareas que necesariamente deben realizarse puertas afuera. Esto me lleva directamente al último punto que quería subrayar, y es el relativo al riesgo. Es obvio que la problemática ligada a la pandemia está en relación al riesgo de enfermar, de morir, de colapsar los sistemas sanitarios, de quebrar.
Al mismo tiempo, aquellos más obligados a la cuarentena, que son los niños, los jóvenes, son quienes menos riesgo tienen de enfermar por el coronavirus. Pero cuidarlos, manteniéndolos en casa, previniendo un riesgo, al hacer eso, los exponemos a otros y es el que falte el riesgo. Pasa lo mismo que con la noción de falta, que es necesario que no falte. Y muchos síntomas de la neurosis a veces se explican desde esa dinámica, que no falte la falta. Pues si faltara, sería una suerte de muerte del deseo. Y en ese sentido, de muerte subjetiva. En la adolescencia, el riesgo no puede faltar. Freud escribió una frase que quiero leerla, porque habitualmente citamos la última parte, pero me parece muy interesante. Dice así: la vida se empobrece, pierde interés, cuando la máxima puesta en juego, en el juego de la vida, que es la vida misma, no puede arriesgarse. No osamos considerar cierto número de empresas que son peligrosas, pero en verdad indispensables, como los ensayos de vuelo, las expediciones a países lejanos, los experimentos con sustancias explosivas. La inclinación a no computar la muerte en el cálculo de la vida trae por consecuencia muchas otras renuncias y exclusiones. Y no obstante, la divisa de la Hansa decía: navegar es necesario, vivir no lo es. La paradoja de estos tiempos que vivimos es que para protegerlos y protegernos de un riesgo, obligamos a nuestros jóvenes a dejar de correr otros riesgos. Quizás algo de esto se juegue con un fenómeno bastante bárbaro, digamos, que se ha detectado, y que es la contracara de la cuarentena que en nuestro país ahora se ha extendido. Son las fiestas que le llaman COVID-19, donde jóvenes no infectados se reúnen con otros infectados para bailar y beber, infectarse y desarrollar anticuerpos. Más allá de censurarlas, que es el primer reflejo, me parece que debemos comprender el mecanismo en juego. Porque quizás sea función de los adultos colaborar en que las palestras donde nuestros jóvenes se miden sean seguras, ¿no? Donde su necesidad de desafío y transgresión no implican riesgos desmesurados. Donde animemos a quienes temen a arriesgarse un poco más y frenemos a quienes lo hacen sin ningún cuidado de sí. Pero hoy, estando maniatados todos frente a la posibilidad de imaginar esos espacios, sea lo que se dirime en los colegios o en las discotecas, o practicando deportes, o viajando, o enfrentándose al otro sexo, cautivo en un espacio endogámico, acecha un riesgo mayor. Entonces, para terminar, ¿no? Si la adolescencia equivale, como trataba de imaginar yo, a transitar una cuerda floja, como si fuera un funambulista que empieza un camino dejando de ser niño, atraviesa un vacío, un precipicio, y al acabar su viaje llega convertido en un joven adulto. Esa travesía necesariamente implica riesgos. Entonces, a mí me parece que esa frase de Freud, no tan citada, navegar es necesario, vivir no lo es, uno lo podría pensar casi casi como si fuera un manifiesto adolescente, ¿no? Gracias. Gracias, Mariano, obrigada. E muito interessante a tua colocação, que parte já de um questionamento do lugar do adolescente, inclusive na própria psicanálise, né? Que qual é o lugar do adolescente? É junto com a criança? Por quê, né? E aí tu desenvolve toda uma questão importante das identificações e do risco que o adolescente precisa viver para se afirmar. Então, eu acho que todas as colocações nos enriqueceram muito para a gente abrir para o debate. A Marta falando da recriação da técnica e da revisão da teoria e de todos os instrumentos que a gente tem para entender uma criança na sala do consultório e agora na sua própria casa. A Alice abrindo as janelas da psicanálise que chegam, né, que pode se abrir numa escuta que chega até as crianças e os pais dentro de um quadro de vulnerabilidade, inclusive desde o consultório até situações de vulnerabilidade. E o Mariano agora nos trazendo essa questão do adolescente, do lugar do adolescente, das identificações e do risco que faz parte da vida do adolescente.
Nós agora abrimos, eu peço que a Valéria traga algumas questões que suponho que já tenham sido colocadas com todas estas interessantes temas que vocês colocaram. Então, Valéria, se tu poderia trazer umas três questões para a gente começar o debate. Sim, boa tarde. Essa é a Vale, gente, eu gostaria de apresentar. A Vale faz parte da informação na Sociedade de Pelotas e faz parte da Comissão da Infância e Adolescente, desde a comissão anterior já, né? Então, é uma velha conhecida. Obrigada, Beth. Tem algumas perguntas, muitos elogios assim, e agradecimento pelo espaço. O pessoal está interagindo bastante e gostando de todas as colocações. Eu vou fazer, tem três perguntas que eu selecionei agora, duas são direcionadas à Marta. Eu vou fazê-las em português e se a Marta não entender, eu posso falar em, fazer em espanhol, tá? Se muda a experiência com o paciente, a presença do pai, a proximidade, né? A sua proximidade, se muda a sua contratransferência, na tua contratransferência. Essa é uma pergunta da Silvia. Perdóname un segundo, corroboro que te entendí bien. ¿Es si la presencia de los padres modifica la contratransferencia? Se cambia, sí, cambia la contratransferencia con el paciente, la presencia del papá. Gracias. Otra pregunta de Bernardo Tanis, de San Ciudad de São Paulo. Se poderia desenvolver mais a ideia de meio maleável nesse contexto. Se podemos falar do analista maleável em relação ao contexto que estamos vivendo. E uma terceira pergunta para a Alicia, da Denise Zanin, de Ribeirão Preto, da Sociedade Brasileira de Ribeirão Preto. A ideia da Alicia é não usar a caixa da criança e propor que ela monte uma outra caixa que fica com ela em sua casa? Poderia falar um pouco mais sobre essa ideia? E depois posso fazer mais outras perguntas, mas... Vamos combinar assim, a Marta começa, a Alicia fala, e se o Mariano tiver também alguma contribuição, está aberto. Tá? Tem mais uma pergunta que é mais ampla, se tá. Quiserem eu... Né? Pode ser. Que é assim, ó, quando temos o vínculo já estabelecido, vínculo da relação via setting presencial, de que distância estamos falando quando dizemos que estamos distantes das crianças, quando nos relacionamos virtualmente? De que distância estamos falando? Essa pergunta foi feita pela Joyce de Porto Alegre, cidade de Porto Alegre. Marta, você quer começar? Voy a tratar de responder hilando estas dos preguntas, porque me parece que podemos combinarlas. Si la contratransferencia cambia, siempre cambiará cuando tenemos una modificación de lo que ocurre, quién interviene. Yo pensaría que para ir respondiendo la pregunta de Bernardo es... Creo que sí podemos hablar del analista maleable. De hecho, creo que si no somos maleables, no podemos trabajar en este momento, ¿sí? Creo que no podemos trabajar en ninguno, pero en este momento eso sí que se nos está pidiendo, casi que yo pensaría que exigiendo de parte de nuestros pacientes. Esta posibilidad de ser transformados, de que nos impriman nuevas experiencias, preguntas, vivencias, y que nosotros podamos adaptarnos para poder responder a ellas sin perder nuestra esencia, ¿sí? Es absolutamente fundamental. Creo que esa es una de las grandes
inquietudes que surgen en todos los espacios de reflexión, mi propuesta es que no tengamos miedo de ser maleables, eso es lo que nos piden. Si nosotros tenemos nuestra identidad analítica clara, ¿sí? Nos podemos permitir hacernos las preguntas de cómo ser el mejor analista para ese paciente en este momento. No implica ni mucho menos desconocer la técnica, estamos muy obligados a estarla revisando, pero no podemos escudarnos en una técnica que resulta inadecuada para las circunstancias actuales, para no responder a nuestros pacientes. ¿Sí? Tenemos que estar en esa constante reflexión. Entre esto, por eso decía, pensaba relacionar las dos respuestas, he tenido una experiencia que para mí ha sido muy enriquecedora y es la presencia física de los papás en los consultorios, ¿sí? Ha sido una oportunidad también para poder trabajar con ellos. Los papás me han pedido, es un pedido, digamos que ha sido más, me han pedido más que les ayude a poder ayudar a sus hijos y no que yo me haga cargo de las dificultades de sus hijos. Una de las modificaciones que más he tenido que hacer con pacientes que venían en tratamientos individuales de más tiempo y llamativamente, bueno, no llamativamente, son los pacientes que tienen menos cohesionado su self, ¿sí? Ha sido que me encargue de contener las inquietudes de estos papás y ayudarlos a darle representación a lo que le ocurre a sus hijos. Estoy trabajando con los papás en un espacio diferente. Me adhiero a lo que decía Alicia, he mantenido todos los espacios analíticos de mis pacientes, excepto en una paciente a quien le cambiaron su horario de colegio, porque el colegio organizó jornadas diferentes. Entonces estoy trabajando con los papás en otros espacios, habiendo tenido que recibir experiencias conscientes y siendo objeto de vivencias contratransferenciales varias, ¿sí? Y esto ha sido más productivo, creo, ha dado mejores resultados que si hubiera propuesto incrementar el número de las sesiones individuales de los pacientes. Interessante a tua colocação. Eu até proporia, tu queria continuar, Marta, colocar ainda alguma coisa? Por favor. Não, eu já. Tu queres tirar isso? Eu gostaria, sim, de ouvir, que eu acho que tanto a Alicia quanto o Mariano, me fiquei curiosa, como é que circula isso com os adolescentes também. A presença do pai, as contratransferências, e a Alicia também. Porque eu acho que é um tema, né, se alguém, essa flexibilidade do analista e como trabalhar com a presença dos pais neste momento, mas, e como se trabalhar com a presença dos pais, né, tanto na infância quanto na adolescência. Se o Mariano trabalha com os pais, eventualmente, como é? Sim, Galê. Tendo muitas perguntas sobre os adolescentes, na verdade, depois das falas surgiram muitas, né, e principalmente sobre o risco na adolescência e o significado neste momento para os adolescentes, muitas direcionadas para o Mariano. Puedo decir algo em relação a lo que traía Marta, que me resulta muito interessante, porque os... Y los pacientes nos enseñan todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto que decía el Pedro, creo que se llamaba, el chiquito que atendía, en relación al lugar, ¿no? Esa familiaridad y ese espíritu tan pronto para aceptar un lugar distinto al habitual y a la vez en continuidad con el habitual. A mí me parece que es interesante para pensar qué es un lugar analítico para todos, para niños, adolescentes y adultos. Y en ese sentido, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esta imagen de la carpa, que es como que parece que era, la había dicho Stefano Bolognini, porque da como una idea de precariedad, de, bueno, una carpa porque no se puede tener una casa. A mí me parece que el chiquito este nos muestra que nos da una pista de qué es un lugar analítico,
y es un lugar que se construye más allá de los espacios físicos y más allá de las condiciones materiales. Y me parece que conocen esa, seguramente han escuchado esa idea de los no lugares. Un antropólogo se llama Marc Auger, hizo famoso esa idea de los no lugares, como los aeropuertos, los shoppings, son esos lugares donde uno transita y jamás se los apropia. A mí me parece que un lugar analítico es el reverso exacto de un no lugar. Y no importa dónde sucede eso, pero esa es la antítesis, la otra cara de un no lugar, es el lugar que construimos nosotros, ¿no? Y en relación a esto de la maleabilidad, yo pensaba que también eso es una enseñanza de los, en mi caso de los adolescentes, pero me parece que más aún de los niños, donde es imposible trabajar con niños y adolescentes si uno no es maleable. Lo grave es que a veces es posible trabajar con adultos sin ser maleable, cosa que es un problema. Me parece que en ese sentido es sumamente refrescante este trabajo y tiene consecuencias en el trabajo que uno hace con adultos, ¿no? Porque me parece que no ser maleable es un inconveniente serio, digamos, en estos tiempos, por supuesto, pero siempre también, ¿no? Alicia, ¿quería contribuir? Sí. Bueno, varias cuestiones, ¿no? Yo concordo plenamente, Mariano, que hay un lugar, ¿no? Que es un lugar simbólico que puede se construir y que es un lugar muy especial de intimidad, donde nos construimos el objeto analítico. Y en ese sentido, para mí, lo que aparece en la pantalla es el campo analítico y el objeto analítico. Ontem yo di una supervisión de un pai que estaba espiando en una fresta de una puerta lo que acontecía con la analista y el filio en una copa. Y el filio, este paciente estaba indagando al analista si el filio de ella también estaba en cuarentena, si iba a la escuela, no iba a la escuela, etc. Cuando ella observó al padre, ella quedó muy chocada, porque ya te he hablado de la intimidad, los padres estaban muy en contra del tratamiento online. Y bueno, lo que yo falei es que tal vez una posibilidad sería pensar cuánto ese papá podía también estar muy curioso de qué es lo que estaba aconteciendo con el filho. Así como el filho estaba muy curioso. Yo siempre tento trabajar con las partes más crecidas de la mente de los padres, para que los padres puedan ser los mejores aliados y que pueda se crear una alianza, porque sin los padres yo no tengo trabajo con una crianza autista de 2 años y 8 meses, ¿no? Mas yo quería, Mariano, agregar algo. Yo voy a hacer una, si me permiten, ejercicio práctico, ¿no? Para los que no me conocen, ¿no? Pueden verme maquillada, trabajando, ustedes me ven del tórax para cima. Para los que no me conocen, tal vez no saiban que yo estoy en una cadera de rodas. Y esto es algo fundamental de mi existencia. Entonces, yo quiero decir esto para decir de que la tela nos priva de muchas cuestiones que hacen a la sensorialidad y al encuentro corporal que son esenciales. Yo no estoy diciendo de que no sea posible trabajar, mas yo estoy diciendo que nos tenemos que tener también en cuenta las limitaciones que nos tenemos. Respecto de la elasticidad de la técnica, me visita Ferenczi, y yo creo que es muy importante no esticar tanto la corda que pase a ser una fita y perca su esencia. Entonces, yo creo que nos precisamos ser más maleables, nos precisamos ser más creativos, no hacemos parte del objeto analítico, nos estamos en una otra lógica, que es la lógica de la vincularidad en mundos superpostos. Nos también somos atravesados por la pandemia, mas cómo nos dejamos de ver solo a árbol para, como dice Bion en los seminarios de París, poder ver también las raíces. Entonces, yo creo que nuestro objeto analítico
fica construído como es posible en un momento, mas también fica privado de algo que puede vir a ser muy importante. Respecto a colega de Ribeirão Preto, yo trabajo en mi casa, tengo un consultorio en mi casa de crianças, ellos saben que están en ese consultorio, que identifican, y que las caixas deles están sobre la mesa que siempre trabajamos. Entonces, lo que yo tengo feito es propor una caixa, en un caso, el menino de grandes trastornos autísticos, el padre colocó un balde de aquellos de plástico, de material de construcción, y está todo ahí guardado. Inclusive yo mandé una foto, porque ellos en la caixa mía tienen fotos de la familia, etcétera, etcétera, con las cuales nos trabajamos. Y yo tenía feito un coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Porque una crianza que no tiene simbolización, yo tengo que partir de lo concreto para poder crear la ecuación simbólica, para poder caminar hacia la metáfora. Entonces, este es un bicho muy peligroso, mas el coronavirus de verdad es muy pequeñinho y por eso que la gente precisa estar de esta forma, etcétera, etcétera. Entonces, tuve una situación muy sorprendente en una supervisión, que los padres estaban muy resistentes, decían que todo el material que tenían en la casa estaba etiquetado, de la escuela, etcétera. Y claro, la cuestión es respetar el espacio de escuela, nadie va a entrar en una mochila, y con esto decimos, nos también, decimos sin decir, queremos que puedan respetar, ¿no?, en la metalinguaje, esa caixa. Entonces, ¿qué hacer? No hacer surgió de que tiene una papelería, la Calunga, que entrega a domicilio, y la colega compró el material como compraría si recibe una crianza. Y los padres aceptaron que llegase de esta forma el material. Lo que yo tengo criado es esa caixa porque para los pequetiticos es muy importante lo concreto. ¿Eh? Y a veces yo pego un material de la caixa y digo, este es nuestro conocido. ¿Eh? Y trabajo mucho también con la personificación, que para mí es un concepto muy, muy precioso en este momento, donde yo coloco a la señora computadora, cuando tiene algún problema de transmisión o algo así, dependiendo de la situación, esta señora computadora ficou muy asustada y también paró. ¿Qué será que aconteceu que ella ficou sin luz, ficou sin la gente poderse comunicar? Tal vez la señora computadora esté ya muy asustada. Entonces yo coloco en el dispositivo las emociones presentes en el campo, así como parte de la personalidad del paciente. Alicia, tu traz algo, vamos assim, desde a Marta, o Mariano, colocando a importância da maleabilidade neste momento em especial, da flexibilidade, e a Alicia lembra uma contrapartida, né? Que neste momento nós estamos trabalhando com uma técnica que principalmente com crianças, que é, digamos, adaptada a uma realidade que exija não presença física do analista, né? E que nós, digamos, partimos para esta experiência por falta de opção, para não abandonar os nossos pacientes. E para nós também podermos continuar trabalhando. E a Alicia coloca que existem limites, como em todas as situações, existem limites nesta técnica que nós começamos a usar, assim, quase maciçamente, porque quem atende criança, a maior parte das crianças pode continuar, se aceita continuar, nós trabalhamos assim. E que talvez seja importante essa colocação da Alicia, principalmente porque nós começamos a fazer antes de poder pensar mais e teoricamente, conceitualmente, este trabalho. E que talvez a posteriori é que a gente possa ressignificar, realmente entender os limites, as facilitações, porque o que eu percebo também em algumas situações, a criança parece que produz mais, inclusive pacientes adultos,
parece que numa situação de não captar o todo completamente, consegue se mostrar mais. É uma situação complexa. Mas vamos partir para as outras perguntas que o pessoal acho que está querendo fazer, diz que tem muitas questões. Vamos, Vale, Valéria? Vamos sim. Deixa eu botar a minha imagem aqui. Tem muitas perguntas. Deixa eu encontrar. Tem para a Alicia, da Beth Coimbra, de São Paulo, a Regina Elizabeth. Considerando os vários momentos do desenvolvimento abarcados pela expressão em infância, quais especificidades o trabalho online tem nos ensinado? Tem uma pergunta da Cristina também, Cristina Fulco, que é assim: as crianças abandonadas, crianças de rua, submetidos a traumas repetidos e dessubjetivantes, que possibilidade tem a psicanálise de trabalhar? O que a psicanálise pode oferecer? A Kátia, de Porto Alegre, especifica para o Mariano. Eu quero ler mais duas, tá, Beth? Essa e tá, uma tá. Próxima. Tá bem, vão anotando e vendo o que vocês querem responder, cada um com liberdade. Pro Mariano, se ele entende que a festa que ele comentou, dos jovens não contaminados com contaminados, poderia fazer parte dos riscos necessários para a subjetivação adolescente? Ou se poderíamos pensar na luta entre a pulsão de vida e de morte? E a Rossana Nicoliello, de Minas, né, a Rossana, gostaria de ouvir os palestrantes sobre a delicada situação do corpo confinado, sabendo da importância da relação corpo-mente, principalmente na adolescência. Tem muitas outras perguntas, talvez a gente não consiga atender todas, mas vamos todas, ver o que é, né? Possível. Mas vamos... Falou. Obrigada, Vale. Quem gostaria de começar? Posso começar. Muito obrigada pelas questões. Quienes perguntam são amigas muito queridas, né? Eu me tenho surpreendido, Betty, como nós temos tido oportunidade de ver hoje de manhã, em São Paulo funciona um grupo de autismo e hoje nos reunimos online, porque nosso simpósio foi cancelado, lamentavelmente, o dia 4 de abril. Eu me tenho surpreendido muito com que, e fiquei muito contente com isso, que pareceria ser que as crianças têm captado a especificidade do trabalho analítico. Então, este menino que eu estou tratando, ele se aproxima a la pantalla e me quer agarrar. E eu entendo de que talvez seja o único espaço que ele tem, porque a mãe, quando eu falo, me diz, mas será que ele entende isso que você fala? Aos poucos, a mãe me diz, el outro dia ela estava chamando, e eu entendi que estava chamando pela senhora, porque ele fala muito pouco. E eu falei para ela, mas em que momento estava chamando por mim? E ele estava arrancando folhas de uma planta e a mãe, logicamente, deu uma boa bronca, né? E acontece de que quando a mãe me contou isso na frente dele, eu falei que talvez ele tinha sido arrancado de muitas coisas, da escola, do consultório de Ali, da padaria de Ali, porque eu moro perto de uma padaria, chama padaria de Ali, etc, etc. Então, pareceria ser que ele capta que tem uma outra forma de entender aquilo que ele faz. E eu tenho tentado ver este mistério, que obviamente eu não tenho respostas, mas é que também em estas crianças há uma luz que funciona e que talvez seja a preconcepção
de que les van a encontrar un sello comprensivo, un objeto comprensivo, y ellos están en busca de. Y como dice Rousselion, no fue posible encontrar ese objeto maleable en el momento oportuno. Y él está en esa parte psicoanalítica de la personalidad, de ese tropismo creativo, que está a la espera de. Claro que cuando nos colocamos infancias, es porque es diferente la crianza que ya tiene una relación conozco que aquella crianza que no tiene. Depende mucho de una edad de mental de desenvolvimiento, porque la estructura no nace pronta, es una co-construcción la parentalidad y la subjetividad. Sin padres no ten crianza, sin bebé no ten padres. Los padres precisan de un bebé para realizar esa paternidad. La otra cuestión es qué hacer con adolescentes vulnerables. Yo acho, Cristina, que tem muitas tentativas, muita coisa escrita, e eu continuo a pensar que nós sempre podemos criar transformações, não importa de que amplitude, né? Mas eu tenho trabalhado em um abrigo, né? Com adolescentes contaminados com HIV, e nós nunca, a equipe, teve medo do contágio, porque eles tinham um grande cuidado com a gente, e claro que não se pode dar psicanálise para todo mundo, lamentavelmente, mas sim nós podemos implementar situações que possam ser muito criativas, onde eles escrevam peças de teatro, onde eles possam representar cenas de teatro, donde les puedan diseñar por qué que no se hace en un lugar comunitario una exposición con los diseños que él, esas pinturas que les puedan hacer sobre el coronavirus y ellos poder se sentir autores de esa obra y poder explicar lo que ellos han querido manifestar en esa obra. Entonces, cuando ellos encuentran una posibilidad de ellos van a manifestar todo odio, toda la furia, toda la raiva, y ellos tienen derecho, ellos tienen derecho. Mas ¿cómo que nos los insertamos en un proyecto de humanización? Y parecería muy poco, mas tal vez esto es mucho. Vamos. Gracias, Liz. Contestar un par de preguntas que hicieron ligadas al riesgo, ¿no? Y estas fiestas del COVID-19 que un colega preguntaba, a mí no me parece que eso sea un riesgo saludable. Lo leía más vale como si fuera una especie de acting por no estar ofrecidas, digamos, circunstancias donde medirse en relación a un riesgo. Aparece esto otro más como si fuera un acting out colectivo, ¿no? A mí me parece que la adolescencia necesariamente implica apuestas donde se arriesgue algo, ¿no? Se arriesgue esa libra de carne que se ponga en juego del Mercader de Venecia, de Shakespeare, donde uno ponga en juego algo, incluso algo del propio cuerpo. Y eso creo que se da en todos los órdenes, en el orden de la sexualidad, en el orden de la, porque otra de las preguntas tenía que ver con el cuerpo, ese cuerpo mutante del adolescente que él mismo va asistiendo a esa metamorfosis corporal, que me parece que también precisa de ver qué puede ese cuerpo, hasta dónde puede, cuánto. Y yo creo que está presente en todo este riesgo necesario. Yo pensaba, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Yo creo que todas las campañas de educación sexual chocan con una pared si no tienen en cuenta la necesidad del joven de asumir riesgos, ¿no? Porque uno puede hacer una campaña por el uso del profiláctico, pero si no entiende lo que se juega en el riesgo del encuentro con el partner sexual, en el riesgo de salir a la calle, en el riesgo de exponerse,
A mí me parece, en la adolescencia surgen un montón de situaciones nuevas y en general yo creo que lo que hilvana esas situaciones tiene que ver con riesgos moderados, riesgos de algún modo contenidos por una trama social. No me parece que lo de las fiestas COVID-19 tengan que ver con eso. Lo veía justamente como algo que evidenciaba la imposibilidad de esto otro. ¿Puedo decir Sí, algo? Marta, por favor. Yo me quedé pensando en una de las preguntas venía, ahora ya no me acuerdo exactamente cómo lo formularon, pero lo que me quedó presente fue la relación entre cuerpo y psique encerrados, ¿no? Quietos. Lo tocaban hace un rato. Yo he tenido pues la oportunidad de trabajar en un hospital que es un hospital pediátrico muy particular, que tiene gran importancia. Tanto para la ortopedia, en patologías muy complejas, como tenemos una unidad de salud mental muy compleja en la que hacemos unas sesiones diagnósticas para trastornos profundos del desarrollo y poder sobre todo aclarar si se trata de niños en riesgo de autismo, niños autistas. Y en ese marco, tuvimos hace un tiempo la inquietud del director de ortopedia porque habían incrementado mucho, bueno, la inquietud nuestra que discutimos con él, nos llegaron muchas interconsultas de profesionales inquietos con respecto a si los niños que estábamos viendo eran niños autistas. Y encontramos como común denominador que eran niños que habían sido sometidos a cirugías ortopédicas, que habían requerido inmovilizaciones por tiempos prolongados siendo niños muy pequeños. Entonces, trabajamos en conjunto con ortopedia y la propuesta fue que si se podía esperar a que hubiera la adquisición del lenguaje verbal sin poner en riesgo lo que ocurría a nivel somático antes de operar, ¿sí? Lo hiciéramos. Y tuvimos pues muy buenos resultados que nosotros como analistas podemos entender. Entonces pensaba que una de las cosas grandes o que han sido de gran importancia en este momento ha sido tratar de cambiar el chip, decimos nosotros, y no podemos asociar rápidamente el quedarse en casa, el estar quietos con no hacer nada, con estar a merced de lo que está ocurriendo. Para mí ha sido fundamental transformar esto en somos protagonistas de cuidarnos, ¿sí? De cuidarnos todos en la medida en que estemos protegiendo, como hablaba Mariano al comienzo, con los grandes riesgos, es proteger a uno mismo, protegerse a uno mismo de ser contagiado, o proteger al otro, o proteger el sistema de salud del colapso, o proteger entonces una cadena de protección. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención porque los niños, con los adolescentes ha sido diferente y de pronto Mariano nos puede complementar, pero con los niños ha sido, los niños no necesitan espacios tan grandes. Por supuesto, nos duele no poder estar en contacto con la naturaleza y no poder salir. Allí meto una cuña con lo que decía Mariano de la carpa y es, para mí tal vez la imagen es un poco distinta porque yo soy montañista. Sí, entonces para mí la carpa, lejos de ser precaria, es la que me deja poder llegar a los lugares maravillosos y la habito absolutamente transitoriamente. Sí, tal vez por eso la imagen me quedó distinto. Entonces con los niños, el consultorio, fíjense, mi consultorio es el azul profundo, es el espacio, ¿sí? Se hacen batallas, se construye allí. Todo en tiempos, en espacios, en escenarios, coexiste tanto. Entonces, no nos asustemos tanto porque los niños no pueden desplazarse en espacios grandes. Si les ofrecemos esa apertura psíquica, ¿sí? Está la opción de crear movimiento psíquico cuando el cuerpo no puede desplazarse en espacios abiertos más grandes, ¿sí? Volvemos a reiterar, no estoy hablando de lo ideal. Soy absolutamente reconocedora de las limitaciones, pero tenemos una herramienta poderosa, ¿sí? Si la logramos utilizar a favor nuestro. ¿Puedo intervenir Por favor.
con esa inflexión de Carpa me encanta pensar en el lugar analítico, en el espacio analítico, así como una especie de tienda de campaña, ¿no? Que uno lleva allí donde haya un analista escuchando. Es interesante correrse de toda esa cosa que a veces se torna opresiva del encuadre y de los estándares y pensar así con la liviandad de una carpa, de una tienda, de un consultorio de campaña, ¿no? El análisis. Y quizás eso llevamos la relación, Mariano, entonces la instalamos donde podamos vivir. Y en una de esas eso nos permita también salirnos de esta población de la que hablamos en general, que es una pequeñísima parte de la población de niños o adolescentes en riesgo de alguna forma, ¿no? Que en Latinoamérica es infinita, ¿no? Y lo que nosotros podemos hacer siempre está muy limitado, aún trabajando en instituciones. Y me acordaba de otra cosa a partir de una palabra que usó Marta, que es la palabra es protéjalos. En mi ciudad hay como una especie de río que tajea la ciudad en dos. Y un gobernador hace mucho tiempo puso patos ahí. Los patos, había algunos chicos que no sabían qué eran, y habían puesto unos carteles a la vera, en la ribera del río. Los carteles tenían la imagen de un pato con el cartel que decía protéjalos. Entonces, algunos chicos les decían, protéjalos a los patos. Algo de esa protección no funcionó porque desaparecieron los patos del río. No hay más patos en ese río, ¿no? Entonces, a mí me parece que algo que yo trato de pensar mucho, porque como yo trabajo con jóvenes también, siempre un analista que trabaje con jóvenes está al borde del abismo también, ¿no? Es como si uno también tuviera que ser un poco funambulista, ¿no? Viendo a los otros transitar por la cuerda floja. Y siempre es una experiencia muy cercana a la angustia también, ¿no? El de trabajar en situaciones donde hay riesgo. Y para mí trabajar con jóvenes es trabajar con riesgo, de un modo u otro. Y siempre la pregunta que me hago es cómo proteger sin anular esa existencia subjetiva que precisa del riesgo para existir, ¿no? Como os limites de uma psicanálise em todos os sentidos tem que ser flexível e ao mesmo tempo muito pensada, né? Mesmo que seja posteriori. Eu achei muito interessante que para o Mariano a carpa tinha um sentido e a barraca para nós, né? E para Marta, outro sentido. Então, a própria subjetividade do analista pensa junto, escuta junto e dá sentidos junto a partir da sua subjetividade, né? Como isso é rico, é um universo, né? Mas, Valéria, eu não sei se vai dar para a gente trazer uma outra pergunta. Eu pensei assim, me desculparia com as pessoas que estão assistindo, porque eu acho que tem muitas perguntas ainda, né? Mas eu acho que seria melhor a gente dar um minuto para cada uma das pessoas para se colocarem, para a gente concluir o nosso trabalho, né? Eu queria dizer alguma coisa, Vale? Não, aqui tem uma pergunta... porque eu pedi ajuda para algum, estou com suporte aqui com as perguntas, uhum. E queria agradecer a equipe do SEMEAR, do projeto SEMEAR, que está me mandando aqui as perguntas também, uhum. E as colegas da Comissão de Infância e Adolescência. Tem o SEMEAR é um grupo de analistas em formação que trabalha e organiza, SEMIJAR. E tem uma pergunta que... Todas as pessoas pediram em separado, assim, essa pergunta eu gostaria de escutar eles falando, pensei em fazer, pode ser. Vamos estender, então, 5 minutos, por favor, se atenham a responder num minuto. Que é da Luciana, a pergunta. Como vocês têm trabalhado e compreendido o tempo de duração de uma sessão virtual com as crianças, principalmente as menores? A duração, e que faz um link com essa também,
é sobre o andar com as crianças, levando a tela pela casa, como é que tem sido trabalhado, compreendido, que é outra pergunta que eu acho que faz um link com essa. E às vezes parando no teto, né? Bom, então está aberta para a gente tentar encerrar com esta questão, né? E escutar vocês rapidamente ainda, para nos enriquecer. Olha, eu trabalho da seguinte forma: se eu estivesse no consultório normalmente, eu trabalharia e estaria no consultório 45 minutos, mesmo que a criança possa sair, querer ir à mãe, querer ir ao banho, etc. Então, eu falei com os pais quando eu construí esse ateliê, né, tendo em conta também a disponibilidade deles, que eu estaria disponível durante esse tempo de 45 minutos. Que eles não se preocupassem se a criança nem sempre estivesse na pantalla. Que eles tentassem fazer o que fosse possível e que eles já estavam fazendo muito, mantendo análises e tudo demais. Se a criança me quer fazer uma visita guiada pela casa, obviamente eu o acompanho e em cada caso a gente tenta ver qual é o sentido disso. Uma das crianças me levou ao quarto dos pais, onde estava tudo bagunçado, a mãe ficou muito constrangida de mostrar essa bagunça, e a seguir, né, a mãe me diz, eu acho que o fulano teria que te falar de que ele está muito preocupado porque o pai não está aceitando a quarentena, e o pai é uma pessoa de risco muito maior e pode vir a ter alguma dificuldade. Então, foi claro poder mostrar, inclusive para tranquilizar essa mãe, de que lo que ele me estava querendo mostrar, e eu não era alguém que podia vir a criticar ou ver quão ordenada estava a casa, é que havia em el casal problemas que estavam em desordem. Interessante. Que estavam tão bagunçados esses problemas como estava aquela cama. Então, que bom que a cama estava desordenada, porque esta foi uma forma de me levar ao quarto dos pais e me mostrar isto. Então, claro que cada situação é uma situação. Nós não temos, afortunadamente, manual de procedimento, não temos de onde nos agarrar em psicanálise de criança online. Nós estamos fazendo parte desta história e eu acho que nos cabe documentar, após tudo isto, passar e se assentar um pouco em nós mesmos para a gente poder contribuir com tudo isso. O que eu tenho me preocupado é que não vale tudo. Em este sentido, como nós temos uma consistência com a função analítica, com a criação do objeto analítico e do espaço analítico. É isso aí. Sei se é. Pode ser. Bueno, la propuesta que yo hice fue, acá el presidente anunció que los niños dejarían la asistencia presencial al colegio antes de anunciar que los papás dejarían de ir a trabajar a las oficinas o a los lugares. En Colombia, creo que en la mayoría de Sudamérica, pero en Colombia es muy clara la presencia de los abuelos en la vida de los niños. La primera información que teníamos era de los niños como potenciales vehículos de contagio siendo asintomáticos y los abuelos, las personas de mayor riesgo. Entonces, a los primeros a quienes llamé a proponer la virtualización fue a los niños. Y les expliqué que teníamos que cuidar a sus abuelitos, ¿sí? Y cuidarnos todos, porque si los papás tenían que ir a trabajar y los niños no iban a ir al colegio, los niños iban a quedar al cuidado de los abuelos. Entonces, no podía yo mantener la consulta común y corriente. Se los expliqué de la manera más sencilla, así el 100% aceptaron, ¿sí? Y los papás se sintieron tranquilos de que estuviera esa alternativa, porque estaban muy angustiados de los riesgos en los que incurrirían entonces. También les dije que nos veríamos 45 minutos, que mantendría los mismos horarios. Ellos acordaron que buscaríamos cuál era la mejor alternativa
para que también a sus abuelos les resultara fácil, a los que no estaban expertos en tecnología, para poder conectar a los niños. Acordamos que lo haríamos a través de video, que también sería la disposición, y muy como decía Alicia, los niños a veces abren y cierran la puerta del consultorio, se encierran en el baño si no quieren venir a sesión o si hemos tocado algo muy duro, se oponen de formas distintas. Les dije que para ellos esto era novedoso porque no sabían cómo funcionaba, pero que confiaran en el dispositivo y que si había algo diferente en lo que yo necesitaba su ayuda, se los haría saber. Y así comenzamos, y así lo hemos tenido, y han aparecido entonces, por supuesto, canales diferentes de comunicación de lo que ocurre, como por ejemplo que me quitan el video, ¿sí? Tengo una paciente que para oponerse, ¿no?, en teoría, o para cerrar, me cierra la cámara, me cierra el audio. Sus papás estaban muy angustiados porque se estaba perdiendo la sesión, y es uno de estos padres con quienes hemos, una de estas familias con quienes hemos podido hablar, y hemos descubierto cosas, llegaron al análisis cosas muy interesantes que estaban ocurriendo en la familia y que a la niña le había costado mucho trabajo poder verbalizar, y las ha podido escenificar tal y como cuenta Alicia. Ha tenido también tour por las casas, bueno, acompañar, me han pedido, ¿no? Entonces comen en la sesión, o sea, han traído otros elementos con su lenguaje privilegiado, que es cuerpo y comportamiento, y hemos poco a poco podido irlo llevando al terreno del lenguaje. Hemos podido hacer, por ejemplo, escenas de masacre al coronavirus con todo el arsenal de pistolas de juguete de las que luego hemos podido hablar. Entonces, pues hay que trabajar con los instrumentos que tenemos. Que tenemos. Marta, gracias. Mariano, ¿quer dar un fechamiento na tua fala? Estaba pensando mientras escuchaba la idea de frontera, ¿no?, que es el tema de un congreso que ojalá lo podamos hacer de alguna manera, un poco más temprano, un poco más tarde, pero que está presente en la convocatoria. ¿Qué distinto que es, por ejemplo, la idea de frontera implicada en el virus, ¿no? Que hay un virus que vulnera una membrana celular, que es un tipo de frontera para infectar de alguna forma, y este otro virus de la lengua que nos atraviesa en Latinoamérica y en estas discusiones, porque yo escuchaba hablar a Beth y a Valeria en portugués, a Marta y a mí mismo hablar en español, a Alicia hablar en un portugués, que evidentemente no es lengua materna, y a la vez estar todos pudiendo conversar así, en esa, con esa idea de frontera porosa entre las dos lenguas. La lengua también se comporta como un virus, ¿no? Y fértil en ese sentido. A mí me parecía algo súper interesante de este intercambio, esa posibilidad de hablar con distintas inflexiones del lenguaje, ¿no? Eso nomás. Bueno, yo quería agradecer mucho, mucho. Acho que tivemos un momento de trocas riquísimo, y gracias a vosotros. A experiência de vocês, a generosidade de vocês trazerem a experiência de cada um. A Vale também, a Valéria, eu queria agradecer pela colaboração na organização das perguntas. E bem, temos que nos despedir por aqui, né? Gostaria de continuar, tenho certeza que cada um teria muito mais coisas ainda para colaborar, mas tem o limite do tempo, né? Então, um bom final de semana para vocês, que a gente continue se cuidando em casa, se protegendo e com todos ao nosso redor com muita saúde, não é? Tanto nós como os pacientes, os familiares, todos. Então, um beijo grande para todos. Gracias. Um abraço, coronavírus. Tá. Grande. Bueno. Eu falo assim com os pacientes, abraço, coronavírus. Abraço de coronavírus, tá bom.